¿Por qué se me chingó? Ayer Rome también. Ayer se me olvidó y, o sea, realmente no lo manejamos. Güey, esa amiga pendejada, eso es caro, cabrón. ¿Qué? Oscar, esa amiga pendejada, güey. La rebelde ese cabrón. Mano de rapa, chingado, güey. A mí ya todavía me derrapa. A ver, qué buena línea, qué buena línea. Y el que no sabe, agarra una línea, así como que se abre la entrada y la salida de curvas, agarran una línea. Por ejemplo, yo más en lo que trabajo. En esas dos. ¿Hace lo chingón, eh? Lo ven desde casa, ¿no? Sí, güey. Ay, no mames, no era su gente, era que está jodido, güey. Ya desde que subió dijo, ah, voy a competir, pero ya sé cómo voy a perder, pero de todas maneras voy a pagar mi 100 baros, güey. No, Rubén, güey. Tercero iba Rome, la rebatando. Oh, no, Rome, yo no freno en esa madre, freno que pasa. Pinche Rubén, si me sabe agarrar la línea, si sí, le agarra buena línea, bro. Sí, está yendo a punto. Sí, porque estas dos están feas, ¿eh? Sí, güey, Rubén rebasando las manitas de... Ya la llevan, hermanito. ¿Eh? Sí, sabes, sí, buena línea, cabrón. Entonces, ¿el GTR qué va ganando? ¿Va a ganar Rubén? Ahí va, Rubén otra vez. Ya lleva 5 vueltas de esa bola. El negativo. Ya rebasó a él otra vez. ¿Ustedes dos cómo que no subieron? Nada más. ¿No van a subir? Se la pela, güey. ¿Y este güey va en segundo todavía o no? En primero Rubén, en segundo güey. ¿Es el mismo güey que va en segundo o no? Primero va Rommel, ¿no? No, pero ¿es el mismo güey que va en segundo o no? Cuarto va Rommel. En quinto va el hermanito de Rommel y sexto va el hermanito. Rubén ya ganó su cartón. Ya, no. Es que me voy a tener la careta arriba de la cara. No se ha estado poniendo. No, es que ahí brinca, mamá, brinca el carro. ¿Ya has llegado a Rubén, güey? ¿Ya rebasaron a Rubén? A pendejo, sí, por el otro chavito que iba adelante. Ahí se lo chivó. Ah, no, güey. No, ahorita te lo va a chingar, se va a abrir el güey. ¿Viste? Conozco, ya conozco la gente. Venga, línea, ya me la sé. Ah,
huevo ya no deja pasar, güey. Que sí se está yo pegado. Ahí están los dos primeros. Saca ventaja en la entrada y la salida de la curva. Pero ve, ya comienza a seguir su línea, solo que no la mantiene. Ya le dije a Rubén el casco, güey, que lo baje. ¿Y Israel? ¿Dónde es Israel? Ahí se lo mandaron. Por culpa de Edwin. Sí, pero se puso nerviosa la hija. Pasaron a Rubén porque Edwin estaba ahí a la mitad. No, es que es negativo esa madre, güey. No, es que lo chinga Rubén, ¿verdad? Sí. Sí, lo rebasa cada rato, güey. Ah, que te va a chingar, sí, Rubén ahí está peleando en segundo lugar. En primero y segundo lugar está. Ahí está, ahí se va a chingar, ahí te va a comer, velo. En esta curva te va a comer. Esto la de ahí está, ya se lo comió otra vez. Sí. No, pues ¿sabes qué? Está bien porque cuando marcas esa, abres directo, ya tienes la línea para agarrar la curva, solo aquí tienes que desacelerar también para entrar a la curva. Solo que brinco un poco en esa curva y en la de no, es allá Edwin, pero... ¿Quién salió? Rommel. Se lo chinga cada rato ese cabrón, güey. ¿Qué va a traer en el tercer lugar, güey? Blanco reparto, sí. Y tampoco bajo su velocidad. Ahí se va a chingar, qué duro. Ahí va. ¿Ves? Ahí va Rubén, papá. Aún aprende, ven por favor. Ahí está Rubén, ya. Sí. Cabo, aún aprende, tiene curva, tiene cabrito y luego se va. Ahí se cierra y luego se va. Entra rápido, sale. Vuelta, ¿no? Pero este cabrón le llevaba una vuelta. ¿Quieres hacer una vuelta todo, no? Ya le habíamos dado una vuelta todo.
hasta ese, güey. A ese y hasta ese señor. Nomás casi se lo chinga, dice la cosa. Ahí está, ya se lo chinga. Sí, mi amor. Ahí está, ya. El otro depende, la verdad. No, ya, vale, madre.